¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días aquí en la ciudad de Portobelo, estado de Rondonia. Son las 12 del mediodía con 5 minutos, allá en Perú una hora menos, y es que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha llegado justamente a esta ciudad, al estado de Rondonia, para sostener un encuentro bilateral con el presidente de la República de Brasil, Jair Bolsonaro. En imágenes vemos justamente la reunión ampliada, porque ya se ha llevado a cabo una cita entre ambos mandatarios. Esta es la reunión con la delegación que viene acompañando al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, conformada por tres ministros de Estado: el canciller de la República, César Landa, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, además el presidente de Salud. Y es que aquí también hay un tema importante, que se va a firmar un memorándum de entendimiento en materia de salud, que más adelante vamos a dar a conocer. Se va ya prolongando por aproximadamente 20 minutos este encuentro de presidentes y las delegaciones que lo acompañan. Aquí se ve también la presencia de los ministros de Comercio Exterior y el canciller también de la República de Brasil, en esta reunión que se lleva en el Palacio de Madeira. Vamos a ver también, a propósito, esta ciudad de Portobelo, que es la capital del estado de Rondônia. Se encuentra ubicada al lado derecho del río Madeira. Es una ciudad básicamente turística que tiene un gran potencial en diferentes sectores como el de la agricultura y la agroexportación, tema que también, a propósito, va a ser tratado dentro de los diálogos que va a sostener el presidente de la República del Perú y de Brasil. El tema de las comunicaciones también va a ser muy importante, la afluencia del río Amazonas y también los temas sanitarios. Se va a desarrollar también un análisis en lo que concierne a las empresas que se encuentran en la frontera. Recordemos que hay cerca de 3.000 kilómetros de frontera que comparte Perú y Colombia. Después de 8 años es que un presidente peruano llega aquí a Brasil. Antes lo hizo en el 2014, en julio, el expresidente Ollanta Humala, cuando visitó a Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Ahora lo hace Pedro Castillo a Jair Bolsonaro. Vamos a retornar más adelante con mayor información, y es que va a cumplir una serie de actividades aquí el presidente Pedro Castillo Terrones. Retornamos a Estudios Centrales.